Muy buenas, Behinders, estamos aquí un día más para dar las mejores noticias del mundo de los videojuegos y en especial sobre Nintendo Switch, aunque hoy ha aparecido esto en la mano por algo, y es que hoy se merecen el protagonismo y de hecho se lo han llevado. El bombazo del día está aquí. Microsoft ha adquirido Bethesda con todos sus estudios. Sí, 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 los ha comprado y se los ha llevado para ellos. Se han sumado a las decenas de estudios que ya tienen Microsoft en su poder. Y esto supone un golpe encima de la mesa súper importante de entrada a la nueva generación y al futuro de los videojuegos en general. Porque ya sabéis que Bethesda es una empresa que hace videojuegos para todas las plataformas. Esto es que estoy todavía que no me lo creo, Dios mío, pero se les ha ido la olla. Ahora os voy a explicar todos los datos, ¿vale? Porque es que son impresionantes, sí. Os dejaré que os lo digiráis y mientras lo vayamos digiriendo, os hablaré de los tamaños de PlayStation 5 y Series X que un usuario ha hecho a escala de televisiones, una al lado de la otra y demás. Y vamos a ver cómo quedarían en nuestro salón. Esto como aperitivo al plato fuerte que se va a venir en el vídeo de hoy, que de verdad estoy todavía alucinando. Todos los datos lo vais a tener hoy aquí en este vídeo de Behind the Games. No os olvidéis de dejar un pedazo de like bien fuerte como siempre y sobre todo la campanita para que os avise de próximos vídeos. Vámonos para allá. Hola de nuevo y bienvenidos a Behind the Games. Vamos a irnos con la primera noticia del día, y es que el usuario Case Aguada ha compartido unos diagramas muy interesantes para que podamos saber cómo van a quedar nuestras flamantes y enormes PlayStation 5, sobre todo PlayStation 5, y Series X. Unos diagramas muy interesantes que nos muestran distintos tamaños al lado de televisiones, de otras consolas y demás, para poder hacernos una idea, y la verdad es que a mí, pues oye, me ha gustado mucho y quería compartirlo con todos vosotros. Y aquí tenemos los diagramas de este usuario. Tenemos primeramente aquí cómo quedaría una PlayStation 5 al lado de una tele de 30 pulgadas. Sobraría esto escasamente. Impresionante, al lado de una Switch. Podemos seguir viendo aquí cómo quedaría. Sería un poquito más ancho que una Switch la consola. O sea, sé, si esto es la Switch, sería hasta aquí. Sería hasta aquí más o menos. Sería una bicha bastante importante. Sería bastante importante. Y vemos cómo la ponen al lado de una PlayStation 4 y al lado de una Nintendo Switch, para ver sobre todo la profundidad y los grosores de las consolas. Vemos que aquí PlayStation 4 sería un poquito más profunda, pero más estrecha y menos alta que la PlayStation 5. Por aquí continuamos y podemos estar viendo ¿cómo quedaría tumbada al lado de Series X y PlayStation 4? Vemos que es una auténtica bestialidad de tamaño de consola. Al lado de estas dos, quedaría como un submarino posado ahí. Es que es enorme, Dios mío. Enorme. Vuelvo a repetir, me gusta su diseño, pero es grandísimo. Aquí podemos verla en vertical y en horizontal comparada con Series X, que no es que vaya a ser pequeña precisamente. Los alerones de la PlayStation 5 hacen que sea más gorda y más profunda también. Luego tenemos por aquí también más imágenes de cómo quedaría una a un lado y otra a otro en los salones. Yo creo que vas a tener que tener una mesa muy grande para tener esta de ancho y para tener esta también, y que no supere en altura vuestro televisor. Aquí comparando con televisiones de 30, 42 y 50 pulgadas, podemos entender que básicamente tendrá la altura de una televisión de 27 pulgadas. Y Series X será un poquito más pequeñita. Las distintas alturas y demás de los monitores, de las consolas. Está muy bien este diagrama. La verdad que está muy bien para comprender el tamaño y la magnitud que va a tener esta consola, que va a ser inmensa, va a ser grandísima. Series X va a ser grande también. Se ve que va a ser grande, pero lo de la PlayStation 5 va a ser enorme. Y estoy seguro que también tendrá un enorme catálogo, pero habrá que ver qué tal avanza la próxima generación, que va entrando lentita. Pero Dios mío, la noticia que se viene ahora. Vamos a coger aire, iros acomodando, porque ahora viene el notición del día. Después de ver los tamaños de las consolas y demás, todo muy interesante, ahora no es que solo venga algo interesante, viene algo trascendental para el mundo de los videojuegos. Algo que ha hecho saltar por los aires todos los rumores que había hace meses de una nueva adquisición por parte de Xbox Game Studios, en la que entraría una compañía muy potente. Y os aseguro que cuando digo potente, es muy potente. Bethesda ha sido adquirida por Microsoft y todos sus estudios, todas sus IPs, todas, absolutamente todas, en pertenencia. Hoy Microsoft ha dado un golpetazo encima de la mesa para decir:
la generación la vamos a empezar mejor que nadie. Y con esto yo lo siento mucho, pero es que nadie puede decir nada malo de Microsoft. Yo soy el primero que siempre he dicho que si tuviese que elegir PlayStation 5 o Series X por los exclusivos, elegiría PlayStation 5, pero es que teniendo a Bethesda y todas las sagas que tiene Bethesda que me encantan, es que imaginaros, Wolfenstein, Doom, The Evil Within, Fallout, Elder Scrolls y muchísimas más, todas en pertenencia de Microsoft. Es que se les ha ido la olla. Se les ha ido la olla, y ahora os voy a decir los datos, porque es aún más impresionante con los datos encima de la mesa. Estoy alucinando, o sea, a mí esta noticia, os lo juro, que me ha pillado muy de sorpresa. Solo puedo decir algo desde aquí, antes de comenzar a decir los datos. ¡Bravo! ¡Bravísimo! No puedo decir más con esto. Habéis puesto el listón muy alto, Microsoft. Enhorabuena por hacer las cosas como las estáis haciendo. No puedo decir más. Habéis tenido fallos y errores también de comunicación como todo el mundo. Pero la verdad es que estáis tratando de rectificar y vais a empezar la generación, a pesar de la falta de apoyante de exclusivos por ambas, mejor que ninguna con este tipo de anuncios que nos estáis haciendo. Vámonos a ir para allá con los datos, que vais a alucinar con ellos. Y es que la compra ha sido por nada más y nada menos que 7.500 millones por la empresa principal y los equipos de desarrollo que estaban asociados a la misma. Se traduce en la compra de Bethesda Game Studios y de software ZeniMax Online Studios, Arcane, Machine Games, Tango Gameworks, AlphaDog y Roundhouse Studios, responsables de Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, Doom, Dishonored, Prey, Quake, Starfield y muchos más. Microsoft ha pasado de tener 15 estudios a tener 23 estudios, 23 estudios trabajando arduamente para el ecosistema de Xbox. Impresionante, de verdad. Como Microsoft siga así, ya dentro de poco va a comprar a Sony y vamos a decir: oye, te puedes comprar una PlayStation 5, pero que sepas que es que Microsoft ha comprado a Sony y ya de paso también ha comprado a, yo que sé, a Square Enix, o no va a comprar a compañías japonesas, pero vamos, que poco le faltaría, de verdad. Impresionante lo que está pasando aquí. Vamos a continuar. Bethesda como entidad editorial seguirá existiendo, solo que ahora se beneficiará de los recursos y la infraestructura de Microsoft. Para que os hagáis la idea, voy a comparar un poquito anteriores compras que hizo Microsoft precisamente de otros estudios, como puede ser, por ejemplo, 2.500 millones por Mojang, por la licencia de Minecraft. Y ahora voy a pasar a una de las cosas más impresionantes que sucedieron hace no demasiado, que fue lo de Disney, que pagó 4.000 millones por Lucasfilm, quedándose con Star Wars, Indiana Jones y algunas otras sagas más. Estamos hablando de que estos son 7.500 millones de dólares, son 3.500 millones más. Esto es muy bestia esta adquisición que ha hecho Microsoft, y un golpe encima de la mesa muy importante. Y evidentemente, Phil Spencer ha sacado pecho de ello y ha hecho unas declaraciones al respecto de esta unión inseparable ya de Bethesda con Microsoft. Phil Spencer ha dicho lo siguiente: nuestros equipos tienen una historia de trabajo conjunto desde el primer e increíble Doom y su motor Tetch. También Phil Spencer recordó el port de The Elder Scrolls 3 Morrowind en la primera Xbox, que fue el primero de la saga en llegar a consola. Continúa diciendo lo siguiente, señorito Phil Spencer: he mantenido conversaciones profundas con los líderes creativos de Bethesda sobre el futuro de los videojuegos y compartimos visiones similares. Oportunidades para los creadores y llegar a más jugadores. Una de las cosas que más me entusiasma es ver la hoja de ruta de los juegos futuros de Bethesda, algunos anunciados y muchos sin anunciar, para la consola Xbox y PC, incluido Starfield, la nueva y esperada epopeya espacial que Bethesda Game Studios está desarrollando actualmente, y este es un punto de inflexión en nuestro viaje juntos, y estoy increíblemente emocionado por lo que este paso significa para Xbox. Definitivamente, señorito Phil Spencer, usted se ha sacado su cañón, se ha sacado su cañón y ha dicho: aquí vamos a poner todo sobre la mesa. Decir, antes de cerrar este vídeo, que no temáis por los desarrollos que Bethesda esté haciendo, como por ejemplo la expansión de Doom Eternal, que saldrá para todas las plataformas, desarrollos para Nintendo Switch como el propio Doom Eternal, que va a salir. Evidentemente, esto va a pasar como pasó con Ninja Theory, que dejaron que determinados proyectos que ya estaban en desarrollo viesen la luz, así como de otros estudios también
que Microsoft ha adquirido, seguirán viendo la luz, decir que Microsoft será los que elijan si quieren que Bethesda siga trabajando para otros o no. Pero yo creo, me huele a mí, que si acaso permitirá que sus desarrollos salgan en Nintendo Switch y quizás en PC, como hacen siempre, pero esto es un duro golpe para Sony, ¿eh? Esto es un duro golpe para Sony. Muy fuerte. Sony no anunció todavía ninguna compra de ningún estudio importante que digas, vaya, empieza la generación, boom. Sony están como que yéndose un poquito hacia atrás en trascendencia y Microsoft están apretando de una manera el acelerador que yo no sé hasta dónde vamos a llegar. Increíble. Vuelvo a repetir, un lanzamiento soso, descafeinado, sin lanzamientos de novedad, exclusivos para series X y nada de eso, juegos bastante esperables, con un catálogo nuevo, no el Game Pass ni nada, que no destaca mucho, pero es que saber el futuro que se nos viene, la verdad es que entusiasma bastante y es un duro golpe para la competencia. ¿Cómo va a responder Sony a esto? Yo es lo que me pregunto, ¿qué va a pasar con Starfield? ¿Qué va a pasar con The Elder Scrolls, el nuevo? Dudas que nos resolverá Microsoft, pero ahora mismo le pertenecen a ellos estos desarrollos. Y como por ahora ni siquiera se ha anunciado como tal plataformas, pueden coger y sacarlo solo para el ecosistema Xbox y que Sony se quede sin los grandes lanzamientos de Bethesda. Cuidadito, porque Microsoft viene pisando muy fuerte y este anuncio ha sido ya el colmo. Y no nos olvidemos del Game Pass, un servicio de Microsoft que ahora se va a ver enriquecido con multitud de sagas de Bethesda. Imaginaros jugar todos los Wolfenstein, todos los Doom, Devil Within, Fallout y muchas sagas más en el Game Pass. Esto va a ser, aparte de todo lo demás que hemos mencionado en el vídeo, un aditivo extra para poder disfrutar de todas las sagas de Bethesda en el famoso servicio de Microsoft. Desde aquí, de nuevo, mi aplauso, porque ojo, las cosas bien hechas bien parecen, porque Bethesda últimamente estaban cayendo un poquito, las cosas como son. A partir de Fallout 76 empezaron a ir un poquito para abajo, pero estoy seguro que el empujón que van a tener ahora con Microsoft va a ser bestial. Vamos a ver los frutos y espero que esto solo sea para aumentar la calidad de los desarrollos y sobre todo para que esta guerra de las nuevas consolas sea aún más emocionante. Sony, responde. Algo tiene que tener Sony en las manos, algún estudio nuevo, algo. ¿Qué será? O igual no es nada y Microsoft va a dar un duro golpe. Lo iremos sabiendo en próximos meses, pero aquí os dejo la noticia y dejadme aquí vosotros vuestras opiniones, vuestros comentarios. También, decidme sinceramente qué opináis de todo esto, si esto os ha hecho decantar la balanza otra vez por Series X, cuando a lo mejor la teníais por PlayStation 5. ¿Creéis que esto va a ser un duro golpe para la competencia? ¿Creéis que no? ¿Qué desarrollos creéis que van a pasar a ser exclusivos ya para los ecosistemas Xbox y cuáles no? Todo esto y lo que queréis decir por aquí abajo, así como lo de los tamaños de las consolas, que ya se me había olvidado con esta notición, hacedmelo saber por aquí abajo y, por supuesto, un like, que siempre ayuda mucho, suscribiros, compartid y todas las redes sociales aquí abajo en descripción, así como aquí abajo en descripción tenéis un link a Neva, juegos digitales muy baratitos, y también tenéis un link a Twitch, donde estaremos todas las tardes emitiendo y hablando sobre cosas como estas. ¡Impresionantes! Y ya sabéis que mañana, más y mejor aquí en YouTube, porque como siempre os espero en la próxima entrega de Behind the Games.